El libro comienza con una persona despertándose en el mundo que no es un mundo. Con un vibrante torbellino de colores que la rodean como si de niebla se tratase. A pesar de ser un sueño, ella siente las caricias y las brasas de la emoción. Ni muy frías, ni muy calientes. Ella recuerda un tiempo en el que estaba a merced de la emoción y de la fragilidad mortal. Un tiempo antes del sueño, en el que su verdadero propósito fue revelado, antes de que fuese elegida y aún fuese recipiente de la carne y la sangre. Luego, una luz dorada penetra en la niebla, y una seguidilla de imágenes atraviesa como un cuchillo los pensamientos de la soñadora. La muerte, los moribundos, un mundo ahogado en el fuego y la sangre, y la galaxia siendo quebrada por la risa disonante de unos dioses malévolos y primigenios. Una parte de ella, la que aún sigue siendo mortal, desea que la carga sea pasada a otro. Pero si ella no lleva su carga en los hombros, ¿quién lo hará? Finalmente, la luz dorada la envuelve y la soñadora cierra su mano en torno a la de una espada. Un recuerdo impreciso regresa a ella, y así la fuerza. Su cansancio cede, renovado por un nuevo propósito. Este es un resumen escrito por mí sobre el libro La Caída de Cadia de la saga de libros de Gathering Storm. Espero lo disfrutes y mantente atento al canal, pues esta será una saga de videos que estaré haciendo. Vivir en el imperio de la humanidad es residir en una pesadilla distópica. Ciertamente las masas sin rostro y sin nombre de la humanidad son poco más que polvo para la gran molienda que es la supervivencia. Un combustible que alimenta y mantiene los sangrientos engranajes encendidos. Miles de cientos de millones trabajan en gigantescos mundos fábrica. Generaciones enteras viven y mueren sin siquiera ver un ápice de luz solar o ver las estrellas. Y sin embargo, la peor tarea la llevan aquellos que son los líderes de la humanidad, pues en ellos cae de lleno la carga del conocimiento y el terrible peso de la responsabilidad. Los barbáricos y primitivos orcos se multiplican y se esparcen en cada esquina de la galaxia, dejando solo muerte y devastación a su paso. Las legiones de los necrones se alzan desde sus mundos tumba, buscando exterminar no solo a los humanos, sino a todo ser viviente que pueble la gran espiral. En la franja este, el Imperio Tau se enfrenta a la humanidad. Mientras que desde los límites oscuros y fríos de la galaxia, los tentáculos de los tiránidos devoran todo a su paso. Y a pesar de todas estas amenazas, dentro del corazón del imperio reside una amenaza muchísimo peor. Desde el velo de realidad en el que viven, los poderes ruinosos exhortan a los mortales a hacer grandes actos diabólicos de destrucción y crueldad, mientras que las legiones demoníacas despedazan todo a su paso. Los defensores del imperio de la humanidad, los leales y valerosos marines espaciales luchan codo con codo con la Guardia Imperial, los Adeptus Mechanicus y las Adeptas Sororitas. Y a pesar de todos sus esfuerzos, cada día más mundos caen, incluso aquellos que tienen mastodónticas fortalezas impugnables. Ahora, el oráculo de Ulandros ha hablado luego de llevar 10 generaciones en completo silencio. Y los famosos santos de plata de Calisto Secundus derraman lágrimas de sangre. ¿Saben? Cadia es un planeta antiguo, tan antiguo como Terra misma. Es uno de los mundos fortaleza más importantes para la humanidad, sino el más importante de todos, ya que detiene a las fuerzas del Ojo del Terror que quieren abrirse paso por toda la galaxia.
Cadia es un planeta como en antaño lo era la vieja Terra. Un gran océano cubre el 70% de la superficie. La Tierra que existe está dividida entre bosques de coníferas increíblemente espesos y vastos glaciales. Y posee un clima más frío que los mundos comúnmente habitados por los humanos. Estructuras góticas se levantan por todo el mundo, así como fortalezas militares titánicas impugnables. Y sin embargo, sufren a diario por las incontables incursiones del caos. El Ojo del Terror ha vomitado horrores durante 10 milenios. Y durante esos 10 milenios, los Cadianos y Cadia han resistido su empellón con una voluntad inquebrantable, fortalezas de adamantium y una plegaria en sus labios. Ciertamente, se ha perdido la cuenta de cuántas almas han entregado su vida de buen grado para el bien supremo de la humanidad. La oscuridad cada vez se hace más oscura, es cierto, y la luz del Astronomicon cada vez es más borrosa, como la luz de una vela que está siendo arrastrada por un poderoso viento. Las flotas del Architraidor Abaddon están enquistadas en Cadia. Las tropas de choque de Cadia se encuentran preparadas, con fuego en sus corazones se mantienen firme ante tal oscuridad. Aunado a ello, reciben refuerzos de todo el Imperio, no están solos. Los espléndidos colores del Adeptus Astarte se ven por doquier, y las fuerzas del Adeptus Mechanicus se arman de valor y preparan los terrenos donde lucharán estos dos. Millones perecen en el primer asalto, y millones más en la inexorable carnicería que sigue. Los mundos arden, los guerreros sangran, y luchan por pedazos de tierra sin valor, y cementerios enteros de naves se encuentran flotando inertes alrededor de todo el planeta. La historia imperial luego dirá que no hubo tiempo para el luto o la tristeza. Los defensores de Cadia lucharon hasta que todas las fuerzas les abandonaron, y luego, de nuevo a la batalla porque no había respiro en aquella matanza sin sentido. Cierto es que si hubiese sido tan simple como medirse en tamaño de ejércitos, seguro el Imperio pudo haber confiado en su proporción numérica. Sin embargo, las plagas mataron a miles, luego los demonios, y finalmente algo mucho peor. En los campos de Tyrok, Ursarkar Creed, comandante del afamado 8º Regimiento Cadiano, tomó el control de las fuerzas de Cadia, luego de una traición que acabó con el alto mando cadiano. Gracias a los esfuerzos sobrehumanos de Creed, la amenaza del caos pudo ser pausada y posteriormente repelida, mas no eliminada. Tras esto, Creed estaba seguro de algo. Un asalto a mayor escala estaba siendo preparado. El último fuerte que sobrevivió de Cadia, llamado Castlecraft, Creed reunió a las últimas fuerzas restantes de las tropas de choque cadianas y se atrincheró para preparar a sus hombres a la inevitable última batalla. Alrededor de toda Cadia Secundus, la historia fue la misma. Los regimientos de las tropas de choque elaboraron aún más fuerte para regresar a la normalidad, y por suerte no lo hicieron solos, pues fueron socorridos por los Adeptus Astartes, las Hermanas de Batalla, los Adeptus Mechanicus, e incluso hay quien dice que los Eldar se interrumpieron. Durante días, semanas y meses enteros, Creed entrenó a sus hombres, de manera de que no quedó espacio para la duda o para el miedo. Cierto era que una flota de mucho más tamaño se dirigía a Cadia, y no había mucho más que hacer. Aquello era un enjambre de naves demoníacas dispuestas a borrar a Cadia de la faz de la espiral galáctica. Los peores temores de Creed se hicieron realidad entonces. La 13ª cruzada no había terminado. Apenas empezaba, y muchos millones más morirían cuando el final se desenlazase. Como siempre, mi querido amigo, si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con todas las personas que sean aficionadas al mundo o universo de Warhammer 40.000. Esto ha sido El Rincón de Marco,
Hasta la próxima y saludos a todos mis queridísimos compañeros. ¡Chao!